Seguimos con más propuestas de Calidoscopio y en atención a los docentes de la provincia de Misiones, en particular un homenaje. ¿Por qué tengo puesto los anteojos? Porque me hace falta ver muchas letras chiquititas que tienen y corresponden justamente con las personas que van a ser protagonistas de esta dinámica. Si yo estuviera en el marco de la escuela, ya le estaría llevando no una, no dos, sino tres o un cajón entero de manzanas. ¿A quién? A los docentes. ¿Por qué? En reconocimiento a ese gesto amabilísimo que han tenido de seguir participando de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los chicos están estudiando desde la casa, con los papás al lado, que es una circunstancia muy singular, muy particular. ¿Y quién nos cuenta esta experiencia, esta fantástica experiencia que tiene como soporte la plataforma Ocularí? María. ¿Quién es María? Una docente de la escuela 356, una docente de quinto grado en particular, que nos cuenta la experiencia de la plataforma, de la interacción con los papás y de cómo es enseñar desde su propio hogar. Mirá este testimonio increíble. Hola, hola, te la presento. Estamos acá en nuestros testimonios y entrevistas. Ahí atrás mío, te la estoy tapando. Ahí está, la estoy tapando. Ahí está. Está María, pero voy a dejar que se presente y nos cuente qué es esto del trabajo en la escuela con la plataforma Ocularí. María, ¿nos querías contar, por favor, tu experiencia? Muchas gracias. Escuchamos tu testimonio. Hola, soy María del Valle, maestra de la escuela 356. Maestra de quinto grado. ¿De qué manera elegí y transformé los contenidos para trabajar con la plataforma Ocularí? Estábamos trabajando con la etapa de diagnóstico, teniendo en cuenta la planificación que ya tenía hecha, e ingresé a la página, seleccioné las actividades y adapté a la planificación que tenía trabajando en ese momento con los chicos.